Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Gracias por continuar con nosotros. A ver, sabemos que algunas personas nos van a criticar por abrir un espacio a nuestros invitados de hoy. Sabemos que algunos no van a estar de acuerdo, pero también sabemos que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad hacerlo. Si son considerados o consideradas grupos minoritarios, eso es lo de menos. La Constitución de la República establece los mismos derechos, al igual que los grupos mayoritarios en nuestro país. Así que estamos hablando de las personas que representan a la comunidad o a la población gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, conocidos mejor como LGBTI. Son nuestros invitados de hoy. De la población lésbica nos acompaña Andrea Ayala, directora ejecutiva de Smules. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Carla Velar, directora ejecutiva de Comcavis Trans, está con nosotros también. Carla, muchas gracias. Y Bessy Ríos, que usted ya la ha conocido por su hiperactividad en las redes sociales, pues está con nosotros también. Déjeme decirles que Bessy Ríos es directora de Familias y Amigos por la Diversidad Sexual en El Salvador. Está como apoyando este movimiento, ¿no? Así es que damos la bienvenida a todos, a ustedes tres, por estar con nosotros esta mañana aquí en Noticiero Hechos. Es un tema importantísimo. Es un tema que muchas personas lo ven marginalmente, pero que hay que ver cómo se está manejando, cómo se está educando, cómo se está viendo desde los salvadoreños y salvadoreñas. Temas puntuales, por ejemplo, la prohibición de matrimonios de personas del mismo sexo desde la Asamblea Legislativa. Recientemente hubo una reforma, ¿no?, que se deja claro, que dejó claro los diputados, probablemente no todos, pero la mayoría, por lo menos la mayoría simple, fue lograda para que se prohibiera nuevamente los matrimonios entre personas del mismo sexo en nuestro país. Discriminación, estigmatización, falta de tolerancia hacia la comunidad LGBTI. Reformas al Código Penal se ha pedido también para endurecer las penas contra quienes cometan asesinatos por odio o condición humana. Ahí entra, lógicamente, los asesinatos contra la comunidad de la cual estamos hablando en este momento. Así es que les damos de nuevo la bienvenida. Tenemos gráficos importantes. Vamos a mostrar cómo, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, que resguarda o debería resguardar la seguridad pública en nuestro país, pues conoce bastante poco sobre este tema, ¿no? Y cuál es el nivel de tolerancia que los elementos de la Policía Nacional Civil tienen ante esta comunidad. Hay demandas en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hay asesinatos que se han cometido, como recientemente el cometido en Sonsonate, del cual ustedes conocen muy bien, pues que aparentemente son asesinatos por odio, ¿no? Así es que, Bessy, muchas gracias por estar con nosotros. Bessy, ¿de dónde nace, para comenzar, esta iniciativa, esta inquietud o esta solicitud ante el Congreso de nuestro país de endurecer las penas hacia quienes cometen asesinatos por odio? Bueno, primero, muy buenos días a tu teleaudiencia. Un saludo muy especial a todos y todas los que se van a dar a la tarea de escucharnos esta mañana. A ti, agradecerte el espacio. Quiero hacer una pequeña reflexión. Romeo Lemus y su entrevista ha sido la única que nosotros tocamos la puerta y nos dijo, vengan y hablen. Y eso dice mucho, no solo de la televisora, sino de ti, y te lo quiero agradecer. Gracias. Bueno, nosotros hemos solicitado a la Asamblea Legislativa, mediante una pieza de correspondencia, que se endurezcan, que se agrave el delito de homicidio cuando, dentro de las investigaciones que se den por las entidades que les corresponda, se observe o se tenga claridad de que este crimen fue cometido por odio. Los crímenes por odio tienen características bien específicas, si bien es cierto, como mucha gente lo ha estado mencionando, en este país mueren 16, 17 personas al día, pero no las 16 o las 17 no mueren de 20 balazos, porque el informe de medicina legal diga que fue torturada durante 12 horas, que se les arranquen sus órganos genitales. Es decir, tiene ciertas características. Entonces nosotros estamos pidiendo que cuando en un proceso investigativo se descubra que este fue motivado por odio, tenga un agravante, porque es con saña el asesinato y no es exclusivo para la población LGBTI. Nosotros estamos pidiendo que se incluyan ahí también en el caso de que se cometa un crimen de odio porque tengas una religión diferente, porque tengas una opción política diferente, porque todo este tipo de razonamientos son los que te hacen generar crímenes de odio por etnia, por otro tipo de circunstancias. Por religión muchas veces. Por ser diferente, y esto hace que la gente
o el asesino, pues, se ensañe con el cuerpo de esta persona. Nosotros tenemos informes de medicina legal de compañeras y compañeros que han sido torturados. Oiga, 12 horas con vida y han sido torturados y a mí me preocupa. ¿De qué caso me estás hablando concretamente? Estamos hablando, por ejemplo, de la defensora de derechos humanos que pertenece al colectivo, a la organización de la compañera Carla. Que es Tania, es horrible. Si usted lee el informe de medicina legal. Esto no es Sonsonate, ¿no? No, es Francela, es otro caso de otra defensora de hace 2 años. Este caso está con audiencias temáticas en la CIDH, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte, porque el Estado se ha negado a investigar. Fiscalía niega la existencia de este asesinato. Ha salido en varios medios de comunicación diciendo que en El Salvador no hay crímenes de odio y Fiscalía sabe que hay un caso en la CIDH, que ellos actualmente dicen de que no existe el expediente, y antes de que nos dijeran que no existía el expediente, hace como 2 o 3 meses han dicho, no, es que el homicidio se clasificó como homicidio culposo. Hombre, el informe de medicina legal es claro, esa mujer casi la han despellejado, la han hallado en una bolsa, ¿cómo va a ser un homicidio culposo? Es decir, entonces, no, pero no solo es ese crimen, sino que tenemos muchos. Como organizaciones, las organizaciones desde 1996 han hecho una recopilación de casos y hay 540 casos de crímenes cometidos con saña, por lo tanto considerados crímenes de odio, que han sido por orientación, expresión y o identidad de género. Ok, Andrea, ¿cuál es su opinión? Sobre todo hay que recordar que estamos en un país con principios muy conservadores, ¿no? Usted lo sabe muy bien, en su mayoría cristianos, católicos, evangélicos, es decir, hay que decirlo francamente, que todavía tienen poca tolerancia a esta comunidad. Pero ¿cuál es tu opinión respecto al por qué este comportamiento, este, entre comillas, rechazo que existe hacia la comunidad? Bueno, coincido completamente con vos. Vivimos en un país donde la mayoría somos católicos, me incluyo. Como mujer lesbiana soy una mujer católica también. Y en algunas ocasiones los líderes religiosos con los que contamos en El Salvador muchas veces son los que promueven el odio hacia nuestra población. No son todos, hay excepciones a la regla, por supuesto, como siempre, pero el tema de que tratemos de legislar con un libro sagrado se convierte entonces en un obstáculo para nuestra población para poder accesar al libre ejercicio de nuestros derechos. Es decir, en el momento de que se discuta el tema del agravante, por ejemplo, que hemos planteado ahora, o cuando se discuta el tema del matrimonio del mismo sexo, yo siempre digo, bueno, no podemos legislar con un libro sagrado, es decir, primero pongámonos de acuerdo en cuál, porque libros sagrados hay varios. Para los judeos cristianos es la Biblia, pero para los musulmanes es el Corán, y hay musulmanes en El Salvador. Es decir, no se puede tratar de legislar a partir de la religión o a partir de un libro sagrado, porque eso también es una diferencia, es decir, esa diversidad también de fe o de religión o de espiritualidad enriquece a la sociedad salvadoreña y es algo que debemos de celebrar, así como se debería de celebrar la diversidad sexual. Pero por supuesto que eso se convierte en un obstáculo para nosotros porque empezamos a utilizar argumentos que no son precisamente argumentos de derecho, sino argumentos religiosos, argumentos basados en valores que no todas las personas comparten de la misma manera o son valores que han venido pues superándose en otras latitudes en Latinoamérica. Es decir, hay todo un empuje y todo un momentum en donde la población LGBTI ha ido ganando cada vez más terreno, no en derechos especiales, como bien decía Bessie, es decir, no estamos pidiendo un trato especial, simplemente estamos pidiendo exigiendo igual que se nos trate como se trata la mayoría de la población, que es la mayoría de la población heterosexual. El 10 o el 12% de la población salvadoreña pertenece a la población LGBTI. Eso quiere decir que llegamos a ser casi un millón de personas. ¿Cómo se ven ustedes a la luz de la Constitución de la República, Carla? Pues somos iguales y reconocidos por igual, ¿verdad? No hay ninguna excepción alguna que haga algún tipo de diferencia o que nos excluya del reconocimiento de algún derecho, ¿verdad? Ante la Constitución de la República, como lo expresa nuestro artículo 3, todas las personas deberíamos de ser tratadas por igual y todas nacemos igual en derecho y en dignidad. Entonces eso nos da la pauta para hacer las exigencias que desde la perspectiva de sociedad civil tenemos, ¿verdad? En reclamar
el derecho a conformar una familia, el reclamar el derecho a la justicia, en demandar el cumplimiento de nuestros derechos, tanto en instancias nacionales como internacionales. Uh-huh. Esto está contemplado en la Constitución y no tenemos mayor herramienta que la Constitución de la República. Claro, ¿cuáles son los mayores estigmas a las cuales o a los cuales tienen que enfrentarse ustedes? Los mayores estigmas, pues la discriminación, uh-huh, la desinformación de la ciudadanía salvadoreña. Esta discriminación, qué bueno que mencionas eso, ¿esta uh-huh discriminación es por falta de información o...? Sí. Es sí, con dolo, ¿no? Sí. Aún cuando tengo información, digo, actúo de la misma manera, discriminando a la comunidad. Es ignorancia. En realidad, mucha gente considera que las personas con una orientación diferente al heterosexual no son seres humanos, por lo tanto, no merecen el mismo trato. Uh-huh. Y, bueno, yo creo que en términos de discriminación, nosotros hicimos una investigación con un cuerpo de agentes policiales, algo que mencionábamos, es MULES. El 57% de los agentes policiales en este país piensa que ser una persona LGBTI es tener una enfermedad mental. Si así fuera, voy a ir a pedir una incapacidad del Seguro Social y yo no me presento a trabajar porque todos los días amanezco igual de lesbiana. Entonces, exactamente, cuando la OMS desde 1970 ha excluido del catálogo de patologías o de enfermedades mentales la homosexualidad, por eso es una palabra que decidimos no utilizar. Es decir, los estigmas con los que nuestra comunidad y nuestra población vive son los clásicos estigmas que vienen pues casi que traspasándose de generación en generación. Las mujeres y hombres trans solamente pueden ejercer dos tipos de trabajo, que es el trabajo sexual y ser cosmetólogo y cosmetóloga. Decía una columnista reconocida, conservadora de uno de los periódicos, que para qué nosotros queremos trabajar en otra cosa si arreglamos súper bonito el pelo. ¿Por qué queremos ser abogadas o por qué queremos ser arquitectos si estamos bien confeccionando? Negando el derecho que tiene cualquier ser humano a la superación. Aspirar, ¿no? A cualquiera de las profesiones lo que pueda hacer. Exactamente. ¿No? Entonces, también se nos encasilla en el tipo de trabajo que podemos hacer, se nos encasilla en que somos personas violentas, por ejemplo. Es decir, cuando nosotros hemos sido víctimas de una agresión, siempre trata la institución que está encargada de tomar la denuncia o la que está encargada de la investigación de culparnos a nosotros, que fue nuestra culpa por la decisión, entre comillas, que se ha tomado de vivir. Andrea, ¿qué tanto vamos avanzando en el tema de capacitar a las instituciones, ¿no? Al sistema judicial, por ejemplo, a la misma policía? A propósito de eso, creo que tenemos el gráfico donde podemos mostrar el tema este del conocimiento que tienen los elementos de la Policía Nacional Civil respecto a este tema. El gráfico dice, ha recibido información sobre diversidad sexual, es este que tenemos en pantalla, sí, ¿no? Sí, correcto. Y podemos ver, mira, que el 50.4, sí, ¿verdad? Sí, correcto. 50.4% de la población dice no haber recibido información sobre diversidad sexual. De esto, me imagino, hay una buena cantidad de elementos de la Policía Nacional Civil. Correcto. Y mismos jueces, jueces que imparten justicia, probablemente no tengan mucha información. Un 49.6%, pero que ya es bastante, sí, es conoce también sobre tema de la diversidad sexual. Esa gráfica es curiosa porque esa es una de las investigaciones que nosotras realizamos el año pasado y estaba la investigación era sobre la percepción de derechos humanos de los y las agentes policiales en El Salvador, en Costa Rica y en Panamá. Particularmente estos son los resultados del Salvador y si ves, diría, bueno, casi la mitad de los y la muestra de policías que se utilizó está formado, pero es curioso. De ese 49.6% ha aprendido algo sobre diversidad sexual en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Es decir, es dentro de otra instancia del Estado donde están mal informados, porque el mismo estudio nos va demostrando, cuando lo leemos, la falta de información, como la cifra que te acabo de dar, que nos consideran enfermos mentales, entre uh-huh otras cosas. Entonces, es importante seguir haciendo una labor dentro de las instituciones de Estado para la formación y la sensibilización con respecto al tema. Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Vamos a regresar para continuar hablando sobre esta temática. Vamos a hablar sobre esta pieza de correspondencia uh-huh presentada a la Asamblea Legislativa, esta solicitud, si usted quiere, a la Asamblea Legislativa para endurecer las penas. Y vamos a hablar también sobre más temas sobre esto, ¿no? Hay personas que me están escribiendo a través de las redes sociales. Ah, ya me imagino. No, de verdad, mira, y es bueno preguntarlo como ellos lo están diciendo, ¿sabes por qué? Porque es la única manera de comenzar, digamos, a educar o a conocer el punto de vista de ustedes. Así es que hacemos la pausa, regresamos. Gracias.
Bien, gracias por continuar con nosotros. Asumo los comentarios y la responsabilidad de abrir este espacio. Mira, porque claro, no solo a ustedes les están cuestionando, sino también a tu servidor. No les des publicidad o no le des publicidad, Romeo, a lo malo, dice alguien que me está escribiendo a través de las redes sociales. Wellman, Odir, Romero, saludos para usted. Dije cuando comenzamos el programa, nuestra obligación como medio de comunicación, no podemos discriminar ni a las minorías, mucho menos a las mayorías, ¿no? Digo, igual derecho tienen estas personas de ser escuchadas cuando van a los hospitales, por ejemplo, igual derecho deben de tener de ser atendidos de la misma manera. Así es que otros comentarios, por ejemplo, que me han llegado es, mire, Dios hizo al hombre y la mujer, ¿no? Sí. O, por ejemplo, arrepiéntanse. Esas son, Carla, algunas de las expresiones de la población. Digo, no de todos, pero de algunos que están escribiendo a través de las redes sociales. ¿Ves? Creo que es importante primero decirle a la población de que aquí lo que hay son tres seres humanos. Yo soy heterosexual, ella es una mujer trans, ella es una mujer lesbiana, pero al final somos tres seres humanos. Aquí no hay una cosa, yo no le veo tres brazos a nadie aquí, ni cuatro ojos. Somos seres humanos en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos. Y no se les va a pasar por ver el programa, de verdad. Yo he convivido con ellas y a mí no se me ha pasado nada, porque las orientaciones y las identidades no es gripe, no se quita, no se pasa, claro, y nadie tiene la culpa. Son completamente naturales. Pero no todo es negativo. Mira, felicidades, Romeo, por tocar estos temas. La sociedad lo necesita, dice también una persona que nos escribe a través de las redes sociales. Y, por supuesto, ¿no? Lo que siempre dice, no pierda el tiempo, Romeo, dice, en eso. Que los maten a todos, casi. No pierda el tiempo. O sea, es también nuestra responsabilidad educar a la población, tratar de decirles, bueno, mire, los colores que tiene el arco iris, los colores que tiene un pastel, y ahí usted escoge el que le gusta, ¿verdad? Pero nuestra obligación es decirle cuántos colores tiene el arco iris. Usted escoge si le gusta el amarillo, el rojo, el morado, etcétera, ¿no? Pero como medio es nuestra obligación. Carla, a ver, ¿cuál es tu comentario respecto a esto? Y Carla, un punto importante es cómo los padres de familia, porque uno nunca sabe, perdone, uno nunca sabe cómo, cuál va a ser la orientación sexual de sus hijos hijas. Exactamente. Así es que creo que el primer problema que enfrentan estas personas es en el hogar, ¿no? Exacto. Definitivamente hay investigaciones que han arrojado datos de que la población LGBTI a temprana edad es expulsada de su grupo familiar, pero esto es a raíz también por falta de información de los padres, por falta de educación de los padres y por falta de compromiso de las mismas instancias de gobierno a educar a estas familias en cuanto a la temática LGBTI. Pero quien sufre el mayor agravante de esta situación es la población de mujeres trans y hombres trans, ¿verdad? Que son expulsadas a temprana edad de sus hogares y terminan teniendo como única opción el trabajo sexual, el trabajo como estilista o vendedoras en el mercado. Y eso te lleva también a una alta tasa de deserción escolar. Por eso la población trans no tiene acceso a la educación y muchas veces te limita. El no tener acceso a educación te limita también el no tener acceso a trabajo, a vivienda y te expone incluso al derecho a la vida, porque el permanecer en la calle como para ejercer el trabajo sexual tiene sus riesgos, ¿verdad? Y la realidad es que como población pagamos impuestos y eso para eso sí no nos discriminan, para eso sí nos llega el recibo puntual cobrándonos todos los impuestos y tenemos que pagarlos. Pero más sin embargo, a la hora de elaborar, no somos tomadas en cuenta a la hora de tener acceso a la justicia, como bien lo especificaron ya Bessy y Andrea. La población trans es la tasa más alta de crímenes por odio que hay en nuestro país. De hecho, hay dos casos emblemáticos ya de defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas. Eso significa que dos familias han perdido a sus seres queridos, ¿verdad? Uno de estos casos ya se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A raíz de eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones al Estado salvadoreño en materia de derechos humanos LGBTI. Y a raíz de eso, pues, la Comisión propone al Estado salvadoreño la creación de una ley de identidad para respetar los derechos de la población trans, la creación de una ley de no discriminación para que no se discrimine en todas las instancias, ya sea gobierno o privadas o particulares, a la comunidad LGBTI. Qué interesante. Andrea, ¿cuáles son los espacios que tienen ustedes o el apoyo que tienen institucional? No estoy hablando más bien
si tú quieres, gubernamental, las instituciones del Estado, del gobierno mismo, les abren espacio a ustedes para poder empoderar a la población en este tema, para poder explicar estos temas? Bueno, yo tengo que ser honesta y decir que de la administración anterior se hizo historia junto con la administración anterior y la población LGBTI. En el año 2010 se crea la Dirección de Diversidad Sexual dentro de la Secretaría de Inclusión Social, cuya Secretaría de Inclusión sigue estando al frente en el mismo cargo. Y a partir de eso el Estado de El Salvador se convierte en un referente latinoamericano para el tema a nivel internacional en el tema LGBTI, es decir, acompañaba el Estado de El Salvador propuestas que iban en el sentido de defender los derechos humanos de las personas LGBTI que somos salvadoreñas o que vivimos dentro de El Salvador. Sin embargo, y tengo que mencionarlo también, ha de ser muy difícil estar sentado ahora en la silla de la Secretaría de Inclusión Social y que tu Estado ante la ONU, Carla estuvo recientemente en Ginebra en el examen periódico universal, que fue el año pasado, en noviembre, hicieron 42 recomendaciones de más de 262 recomendaciones que se hizo en el examen periódico universal, 42 iban exclusivamente en el sentido de beneficiar a la población LGBTI en el ejercicio de sus derechos. En la administración anterior se asumían esos compromisos, se asumían las recomendaciones, pero en esta administración el Estado de El Salvador únicamente tomó nota. Es decir, ni siquiera las aceptamos, simplemente dijeron, ah, vaya, ya los apuntamos, fantástico. Y es decir, la única institución que se ha dedicado abiertamente a tratar el tema, que ha sacado un comunicado por el asesinato de Francela desde el Ejecutivo, ha sido la Secretaría de Inclusión Social. Pero también nosotras tenemos que ser conscientes y considerar que la Secretaría de Inclusión Social tiene un presupuesto pírrico en comparación de otras instancias del Estado, y nuestras demandas hacia ellas pueden ser inmensas, pero la capacidad de respuesta que esta institución puede tener depende mucho también de lo que el Ejecutivo y el jefe, el Ejecutivo en este caso, que es el presidente, les dice que pueden hacer o no. Es decir, el mensaje que se da desde la misión permanente de Naciones Unidas es que para esta administración el tema LGBTI ha dejado de ser una prioridad, aunque en el Plan Quinquenal de Desarrollo la población LGBTI aparece como una de las 9 poblaciones prioritarias a desarrollar. Y en el sistema judicial, Bessy, ¿cómo está la situación? ¿Con qué diligencia, digamos, no se reciben los casos? Bueno, ¿o se investigan? Ya tú apuntabas algo sobre eso. Yo te comentaba al inicio de la entrevista que nosotros tenemos que lamentar que Fiscalía tiene alrededor de 540 expedientes de crímenes por odio que no han sido investigados, que ni siquiera tienen fiscal asignado, que no tienen número de referencia, y a pesar de que ha ido medicina legal a levantar el cuerpo en las condiciones en las que se han encontrado. Y Fiscalía no presenta un requerimiento y no inicia un trámite, ¿yo qué le puedo exigir al órgano judicial? O sea, el sistema judicial te puedo hablar de cómo reacciona cuando la persona LGBTI llega siendo agresor o agresora. Es una pronta y cumplida justicia. Pero cuando llegamos con la población, que ellas y ellos son las víctimas de una agresión, de golpes, de amenazas, de un sinfín de situaciones que se dan por su condición de diversidad, un vecino llega y te apunta con un arma y te dice, yo no quiero tener a un homosexual viviendo a la par de mi casa. Y con mucho esfuerzo esta persona ha conseguido esa casa. Esos son delitos por odio, porque lo quieren sacar de su casa, que él está pagando, que él ha logrado salir adelante por tener una orientación sexual diferente. Entonces, a eso nos referimos cuando nosotros les decimos que se deben agravar las penas, porque no se vale, si bien es cierto, no se vale que mueran 16 personas diarias en este país y que tengamos altos niveles de delincuencia y de inseguridad, tampoco se vale que a una persona que ama a otra persona de su mismo sexo se le saque de su casa, se le golpee, se le maltrate, solo por eso, no es justo. Entonces, cada delito debe ser castigado después en su proporción. Porque este es un debate mundial, es un debate que se ha abierto, ¿no?, en todos los países del mundo. De hecho, creo que Costa Rica acaba de aprobar la unión de personas del mismo sexo. Digo, lo que esperaría uno es que en nuestro país estemos avanzando, pero me da la impresión... Y nosotros todavía estamos que peleando... Evolucionamos. Exactamente, que estamos involucionando en vez de evolucionar en ese tema. Sí, ¿no? Nosotros como estamos sociedad. Aún Quizás. Como sociedad peleando por el derecho a la vida. O sea, el matrimonio... El contrato de matrimonio Exacto. lleva aparejado una cantidad de derechos
a las cuales no pueden acceder la población LGBTI. Uh-huh. ¿Cuáles? Que usted vaya al fondo con su pareja y que el fondo le brinde a usted un crédito mancomunado con su pareja. Exacto. Que si usted tiene 20 años de vivir con su compañero o con su compañera y ambos han sido expulsados de sus hogares y uno uh-huh. de los dos muere, ese patrimonio no pasa automáticamente a su compañero de vida a menos que hubiese un testamento. Pero en este país, ¿quién hace testamento? O sea, vea, seamos honestos, uh-huh. nos vamos por el intestato. Pero como no se reconocen las uniones, la familia que te expulsó hace 20 años saca al compañero de vida con el que has hecho tu esfuerzo después de tu muerte. Eso es injusto. Esta gente paga seguro social y no puede inscribir a su compañero Exacto. y su compañera en el seguro social para que sea beneficiario. Entonces tú trabajas 20 años, solo tú puedes ir al seguro, pero tu compañero o tu compañera tiene que ir a parar a Rosales. Uh-huh. Esto porque no es reconocido desde Exacto. la Asamblea Legislativa, Exacto. digo, la unión de personas del mismo pero sexo. Sí, ¿no? Para yo nosotros. Creo que... Este es un escenario importantísimo. ¿Cómo lo percibe la Asamblea Legislativa? Porque muchas de las cosas, de las reformas, lógicamente tienen que pasar por el Congreso de nuestro país. Sí. Pero no sé qué tan sensible está el Congreso de nuestro país a esta temática. Bueno, yo en eso quizás hacer el énfasis que si bien la bancada anterior que salió el 30 de junio de 2015 dejó amarrada la reforma con una mayoría simple para la reforma de los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución que habla sobre lo que comprenderá como familia el Estado salvadoreño y quienes tienen capacidad uh-huh. para contraer matrimonio, que como bien dijo Bessie, es un contrato jurídico, uh-huh. ¿verdad? Es decir, estamos en el campo del derecho, es un contrato jurídico el que queremos celebrar o el que se querría celebrar una vez pero nos encarguemos de que no nos asesinen, ¿verdad? Ya entonces podemos pensar en casarnos. Uh-huh. Pero la sensibilización de la bancada anterior fue obvia, pasó con mayoría simple, 46 votos que no necesitaron el mayor cabildeo, pasó en la penúltima plenaria que tuvo la bancada pasada, pero la población LGBTI en esta bancada nueva que tiene casi un mes y día de estar ya haber iniciado, tenemos muchas esperanzas, es decir, no solo en la fracción que nos ha apoyado con esta moción el tema de poner agravantes en el delito de homicidio y lesiones, sino de la juventud de algunas de las bancadas que están entrando. Es decir, Johnny Wright se pronunció al respecto en uno de los espacios que tuvimos previo a elecciones y él decía, bueno, yo he crecido en otro país, para mí esto no es un tema tabú, uh-huh. es un tema con el que yo convivo, yo no entiendo por qué en El Salvador esto sigue siendo un problema, deberíamos de legislar al respecto. El mismo ahora alcalde de Santa Tecla, Roberto Avizón, cuando fue diputado, dijo, yo no tengo ningún problema en legislar al respecto con tal de que no se llame matrimonio. Es decir, aún desde donde uno consideraría que existe una posición, tienen una apertura. El problema es que esto luego se convierte en un caballito de votos, es decir, en los buenos contra los malos, los que están a favor de todas esas personas que te están escribiendo en el Twitter y en el de nosotros también y nos dicen que nos arrepintamos, etcétera. Eso es un voto, es decir, entonces entran a evaluar los y las políticos el rédito político que esto tiene hablar sobre este tema o abanderar un tema que tiene que ver con población LGBTI. Sin embargo, tenemos... ¿Qué partido político ha mostrado su respaldo a esta iniciativa de endurecer las penas? Fue la diputada Cristina Cornejo por la Libertad de la fracción del FMLN uh-huh. quien nos dio la iniciativa de ley para la pieza de correspondencia que se presentó el día lunes para el término de los agravantes. Y eso es importante, que la población comprenda que no estamos creando un tipo penal nuevo, es decir, no es un delito nuevo. Lo que queremos es agravar los delitos existentes como el homicidio, las lesiones y las amenazas cuando estas estén basadas o motivadas por un hecho de odio, ya sea por tu orientación sexual, identidad, expresión de género, por tu etnia, por tu religión, por tu opción política. Es decir, es un tema que mucho más amplio que el tema LGBTI. Por supuesto que la población que más ataques recibe es la nuestra, por esto que ya comentábamos. Sin embargo, nosotros tenemos mucha esperanza en que otras fracciones se sumen, en que, como tú bien decías, el Estado salvadoreño y, en nuestro caso, nuestra Asamblea Legislativa se ponga al unísono con las demás asambleas en la Legión y empecemos a legislar al respecto de una manera responsable, académica y científica.
Ok, algunos comentarios. No me fijé bien quién, dije, no me fijé bien quién, pero alguien dijo que tenían fama de ser personas pleitistas, dice. O sea, el televidente sí, que es una de las Juan etiquetas. Carlos Sura. Sí. Juan Carlos está diciendo, no, okay. Juan Carlos lo que está diciendo, no me fijé quién de los invitados y las invitadas dijo que los catalogaban como pleitistas. Sí. Pero dice, mira, pero la pleitista nada más es... Bessie Ríos. Y también, mira, otro de los comentarios. Muchas gracias, Romeo Lemus. Felicitaciones por tener coraje de abrir ese espacio. Yo no creo que se necesite coraje. La verdad es que es una cuestión de sentido común. De derechos humanos. De derechos humanos. De tener conciencia de derechos humanos. Aunque digo y reitero, algunas personas consideran que son minoría, pero en todo, en una democracia las minorías tienen los mismos derechos que las todos mayorías. Todos cabemos, ¿no?, en la democracia. Igual, mire, cuando las personas con las que estamos hablando ahora van a depositar su voto, dígame si no, el voto de ellos o ellas cuentan, vale cuentan, igual que el cuentan, voto de las personas normales. Bah, si usted quiere, llamarlo entre así, comillas, para que se entienda muy bien. Así es que agradecemos los comentarios de estas personas. ¿Qué posibilidades hay de que puedan lograr, Carla, digo, el apoyo en la Asamblea Legislativa respecto a este tema de la reforma, ¿no? De, sobre todo, digo, de aumentar las penas para las personas que asesinan por odio. Bueno, nosotras las esperanzas que tenemos son muy altas, pues, ¿verdad? Pues la fracción del FMLN se sumó toda a esta iniciativa y tenemos la esperanza de que otras fracciones se puedan sumar. Pues ya tenemos confirmada la fracción también de Ghana, que nos ha confirmado que nos va a recibir para apoyar esta iniciativa que hemos el día de hoy. Tenemos reunión con ellos esperando poder hacer un cabildeo político que nos permita poder tener el aval de estas fracciones y que basta de negociar ¿cómo se podría decirte? De poner en tela de juicio si tenemos derechos o no. La realidad es que la Constitución lo reconoce y los tratados internacionales que El Salvador ha ratificado obligan a El Salvador a reconocer los derechos humanos de toda su población sin importar ninguna preferencia sexual o orientación. Todo depende y todo se basa a una Constitución. Nosotros estamos esperando ahora pues podernos reunir con parte de la fracción legislativa de Ghana. Hemos asimismo buscado a Arena. De Arena son unos cuantos diputados los que de manera personal han hablado con nosotros. Son abiertos, son receptivos al tema. Lo que decía Andrea es real. El tema de la juventud, de los nuevos rostros en la Asamblea Legislativa está generando buena vibra y son jóvenes que han tenido sus compañeros o sus compañeras dentro de las universidades o en sus colegios. Son personas LGBTI. Y que han convivido dentro con personas. Los diputados. Claro. Tenemos nuevos, también aliados, y hay de los nuevos, pero también hay conciencia en el sentido que han convivido con personas LGBTI y no traen todos los tabús. La tecnología ahora en un iPad tú puedes descubrir qué es una orientación sexual, qué es una identidad de género, qué es una expresión de género, y estos jóvenes están educados. Tenemos mucha esperanza en eso. Me voy con este correo, ¿no? Dice: esta lucha es como la despenalización del aborto, dice este amigo que nos escribe, Ana María Merlos. Es imposible en una sociedad de doble moral. Es imposible en una sociedad de doble moral. Pausa, regresamos. A ver, no terminamos de revisar, quiero aprovechar el tiempo para revisar algunas de las láminas que quedaron pendientes, porque hablamos sobre la tolerancia que tiene el único cuerpo de seguridad en nuestro país, que es la Policía Nacional Civil, y pues sabemos que por lo menos han oído hablar más o menos el 50% sobre el tema, ¿no? Pero no todos han oído hablar de la diversidad sexual. Pero veamos las otras gráficas y por favor me ayudan ustedes para explicar cuál es la lectura de estas gráficas, ¿te parece? La ponemos en pantalla. Esta tiene que ver con las respuestas que dieron los elementos de la Policía Nacional Civil cuando se les preguntaba. ¿Por qué? Porque son los policías los que de repente cuando hay una denuncia son los que acuden, ¿no? Esa gráfica hace referencia a los conocimientos que son inadecuados o falsos
que son base de actitudes y conductas de discriminación que tienen prejuicio o estigma. Los que están en el color celeste claro son los ítems con orientación positiva, es decir, las preguntas que iban con una intención positiva, y el más alto es el 79.7, donde se les preguntaba si en este país las personas LGBTI tenemos los mismos derechos a trabajar en cualquier puesto que deseábamos. Lo que yo te decía, a veces se nos encasilla en una u otra profesión, sin embargo los policías tienen esta percepción de que las personas LGBTI sí podemos trabajar. Los ítems con orientación negativa, el mayor tiene el 80.1%, y se preguntaba si el dueño de cualquier sitio público tiene derecho a pedirle a una persona LGBTI que se retire debido a su orientación sexual e identidad de género de ese lugar. Es decir, si yo estoy en un restaurante, el 80% de policías están de acuerdo que el dueño del restaurante me diga, váyase porque usted es una mujer lesbiana, o salga de acá porque usted es una persona trans. Otro de los más altos que te decía, el 72.6% piensa que la atracción sexual hacia las personas del mismo sexo es una enfermedad mental, ¿verdad? Y ya explicamos que la Organización Mundial de la Salud lo descatalogó como tal desde el año 1970. Entre otros de los datos interesantes... Perdón, Andrea, eso es lo que los policías... Lo que los policías perciben, es decir, esta investigación se hizo con una muestra... O sea, una buena cantidad de elementos de la policía cree que esto se trata de una enfermedad mental. Exacto. Y dos, que un dueño de un sitio público como un restaurante tiene derecho a sacarte solo porque tenés una orientación sexual diferente al heterosexual. Okay. Mira la otra gráfica, la que teníamos en pantalla en este momento, que tiene que ver con, dice, porcentaje de respuestas positivas. Sí, esta tiene que ver con preguntas que se hicieron sobre supuestos... hechos de agresión o algunas percepciones que tienen. Los que están en verde claro son los ítems con una orientación o pregunta positiva, es decir, es lo que necesitamos que esté con mejores porcentajes. La mayor es que tiene 88.3%, que hace referencia a que las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin restricción. Tiene concordancia con la pregunta que hacíamos anteriormente. Y los ítems negativos, el 67% piensa que aquellas personas que apoyan a las personas LGBTI también son personas LGBTI, homosexuales. Es decir, el 67% de policías piensa que tú, Romeo, ahora que nos has dado un espacio, automáticamente te convertiste en un hombre gay. Entonces, esa es la percepción que los agentes policiales tienen, que únicamente las personas... Que yo estoy de acuerdo, ¿no? Así es. Es decir, yo abro el espacio. Así es. Y puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, ese es un derecho mío, ¿verdad? Así es. Pero lo importante es que como medios de comunicación tenemos una función irrevocable, es decir, no irrenunciable, que es abrir el espacio, como lo dije al principio, a los distintos sectores de nuestro país, a las distintas expresiones. Mire, así como traemos al FMLN y ARENA, que son los grandotes, que son la mayoría, ¿no?, representada en la Asamblea Legislativa, sí traemos a gente del PDC, PCN también, que son la minoría. Entonces, para poner un ejemplo de cómo nosotros tenemos la responsabilidad, pero además uno jamás sabe lo que viene más adelante, ¿no? Así es que, mire, usted, padre de familia que está ahorita viéndonos, o madre, no sabe si finalmente su hijo e hija, pues, termine también siendo parte de esta población. Yo creo que eso es importante, y yo le hago una invitación a las personas heterosexuales que nos están escuchando. Siempre cuando estamos en una jornada de sensibilización nos dicen, ¿cómo te diste cuenta que eres una mujer lesbiana? ¿Cuándo lo supiste? Y yo les voy a dar esa respuesta cuando ustedes me digan cuándo decidieron ser heterosexuales. Nadie me puede dar una fecha de un día que se levantó y dijo, bueno, a partir de este día yo voy a ser una persona heterosexual. Porque las orientaciones sexuales, que incluyen la orientación sexual heterosexual, no se eligen, no son una opción, no son una inclinación, no son una desviación, ni son una decisión. Las orientaciones sexuales simplemente es una característica más de un ser humano. No hay una universidad, no hay una escuela. Esto no se aprende. A esto no se enseña. Yo vengo de un matrimonio heterosexual, yo tuve un papá, una mamá, y no soy heterosexual. Es decir, si yo crezco en una con una pareja del mismo sexo, no quiere decir que yo vaya a ser una mujer lesbiana. ¿Sabes qué? Tenemos que ir con Tony en la Radio 109, ¿te parece, Bessy? Porque podemos complementar algunas de las ideas precisamente haciendo este enlace gracias a Puma. Tony, ¿cómo estás? Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presenta... Tony, un gusto saludarte. Estamos aquí ya conversando con mis invitados, invitadas de esta mañana. ¿Cómo te va, Tony? Hola, qué gusto, Romeo. Bienvenidos todos a la frecuencia de Radio 102.9.
y a este contacto que hacemos gracias a Puma Ion Diesel, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que estás abordando en este momento, Romeo? Mira, te presento ante a mis invitadas. Andrea está conmigo, Carla y Bessy son las personas que están querido conversando Tony, conmigo. Hola, Bessy. Aquí Bessy quiere saludarte. Quiero saludarte y ver cuando tú nos vas a dar espacio. Te mandé un mensaje. Estoy esperando respuesta. Estamos buscando. Aquí siempre tienen abiertos todos los espacios. Tan bello. Por eso te quiero. Un besote a Diana Verónica también. Por aquí está escuchando también. Sí, ver, entonces ese es el tema, esto. Tony. Tú me preguntabas cuál es el tema. El tema es, primero, la responsabilidad que tenemos todos los medios de comunicación de abrir el espacio. Correcto. Ningún medio tiene el derecho de marginar estas minorías, digo, ¿no? Ningún medio puede negarse a escuchar a una persona solo porque es bajita, solo porque es de otra religión. Tenemos esa obligación. Pero bueno, entonces estamos hablando de la poca tolerancia que alguien me decía. No es tolerancia, Romeo, no es falta de tolerancia. Son los derechos que tienen como seres humanos estas personas. Y de cómo también los elementos de la policía los ven. Hemos mostrado algunas láminas. Y además, Tony, la petición sobre endurecer las penas para las personas que asesinan por odio. Esos los delitos de odio. Sí, sí. Un delito de odio es una conducta violenta motivada por prejuicios, ¿verdad? Así es correcto. Y los prejuicios los establece, digamos, el contexto social y los estereotipos que la misma sociedad pues tiene. Y las etiquetas. ¿Y cómo van? Se ha avanzado, digamos, en ir reconociendo más la diversidad en nuestro país, o hemos retrocedido? ¿Qué opina? Pues mientras muchos países en el mundo, en Centroamérica, Costa Rica reconoce las uniones de personas del mismo sexo, en El Salvador todavía estamos explicándole a la población que la gente no tiene derecho a tomar la vida de una persona solo porque es de una orientación sexual diferente al heterosexual. Y precisamente por eso estamos solicitando que se agraven las penas cuando los homicidios, las lesiones o las amenazas sean motivadas por el odio. Porque lamentablemente aquí están matando a la población y con saña. Porque precisamente por eso es un crimen de odio, tiene características específicas. Tenemos informes de medicina legal de mujeres trans que han sido torturadas durante 12 horas, Tony. 12 horas un ser humano sometido a malos tratos. Ese tipo de delito merece una pena en específico y nosotros queremos que la Asamblea Legislativa entienda y los diputados y las diputadas comprendan que no les estamos pidiendo un delito especial o específico porque la diversidad es una población especial. No somos especiales, somos seres humanos como los heterosexuales y yo estoy apoyando a la comunidad, estoy apoyando a la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual, intersexual, como una mujer heterosexual defensora de derechos humanos porque yo me he dado la tarea de estar con ellos y con ellas, he conocido seres humanos maravillosos. Perder a Francela para mí fue muy doloroso, pero una cosa importante, he pasado con ellas y ellos durante mucho tiempo y para tu público, Tony, no se pasa, no es gripe, no se pasa. Sí. No, mira, y Tony, a ver, es que una cantidad de mensajes, de amor. Mira este, Romero Lemus AM, te uniste a ese gremio. Ya ves. Sí, pero uno lo comprende, ¿no? O sea, ya te toqué. Esa cosa a nosotros, que diariamente nos mandan saludos a través de las redes sociales, principalmente Twitter, nosotros no nos complicamos en ese sentido porque sabemos que hay gente intolerante. Eso nos pasa en términos políticos, ¿no, Tony? Y lógicamente en este tema también habrá personas que diga y escriba cualquier cosa sin pensarlo. Así es que Pero público, fíjense bien, yo mujer heterosexual a la par de Romeo, o sea, no se le pasa, yo aquí detengo las vibras. Sí, yo quizás creo. Solamente, Tony, esperar que nos des espacio en tu programa, que este es un tema de derechos humanos del que todos y todas tenemos derecho a conocer, es decir, basta de llamar a este tema un tema tabú. No es un tema tabú, es un tema de derechos humanos. Ese es el tratamiento que se le tiene que dar. Nosotras y nosotras somos seres humanos, somos ciudadanos que aportamos productivamente la vida de este país, que trabajamos todos los días como trabaja cualquier persona heterosexual o con una identidad de género distinta a la de nuestra población LGBTI. Y es importante que así como a nosotros no nos descuentan el IVA cuando pagamos la cuenta en el súper por ser lesbiana, que entonces el Estado y los medios de comunicación me den el mismo trato que le dan a una persona heterosexual.
decir, tener una orientación sexual distinta a la orientación sexual heterosexual no me hace una persona con menos derechos. Al contrario, me hace un ser humano que tiene el mismo derecho a exigir que ser escuchada. Tony, Carla quiere agregar algo sobre ese tema. Creo que es importante recalcar de que a pesar de que la Policía Nacional Civil y los diferentes cuerpos uniformados son parte de los cuerpos más sensibilizados en materia LGBTI, es de recalcar que son los cuerpos uniformados los más denunciados ante la Procuraduría General de Derechos Humanos y ante la Fiscalía General de la República por ejercer violencia en contra de nuestra población. De hecho, tenemos evidencia también que indica que hay policías involucrados en los asesinatos de nuestras compañeras trans, policías que han dado persecución a nuestras compañeras y policías que han amenazado a muerte a nuestras compañeras y policías que incluso están cobrando la famosa renta a las compañeras trans que ejercen trabajo sexual. Además hay que decir, policías que son también... Hay policías que son buenos, ¿no? O sea, son parte de la comunidad, ¿no? Exacto. Y con eso no quiero decir que todos los policías sean malos policías. Hay buenos policías que se apegan a derecho y hacen su trabajo como deben de hacerlo, pero hay muchos policías que están violentando, que están agrediendo, que están cobrando renta, que están amenazando, que están involucrados en crímenes de compañeras, que están... haciendo detenciones arbitrarias. La Policía Nacional Civil, si bien es cierto, es la más sensibilizada, pero también es la que ejerce más violencia en contra de nuestra población. ¿Han puesto estas denuncias o tienen temor de poner denuncias? Se han puesto las denuncias, Tony. Lamentablemente no se pone el universo de las denuncias porque no toda la población tiene confianza en los cuerpos uniformados. Yo quería aprovecharte, Tony, porque tu programa es muy escuchado en la radio y aprovechando también a Romeo. Papá, mamá, yo estoy en una fundación de familiares y amigos por la diversidad sexual. Por favor, se lo pido. Si usted sabe, porque usted lo sabe como papá o como mamá, que su hijo o su hija tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual, no lo someta a terapias de reconversión. No se quita, no torture a sus hijos. Mejor busque nuestra organización y nosotros le vamos a ayudar a comprender qué está pasando con su hijo o con su hija. Y si usted es amigo o amiga de una persona de diversidad, no crea que solo porque él es mi amigo, solo él es bueno. Hay mucha gente buena dentro de la comunidad. Ella es una mujer buena también. Okay. Bueno, quiero invitarlos también a que se vengan para acá a 102.9. Ahorita llegamos. No, pero ¿sabes qué me dice Bessy? Me dice Bessy, pero pongámosle fecha. Así es. Voy a decir a Tony que le pongamos fecha. Ya vamos a poner fecha. Pero el tema que estamos abordando también es muy, muy importante porque hay mucha gente que en estos momentos no tiene agua o que también pues está siendo víctima de abuso por parte de marcas, de empresas. Y para eso existe una Defensoría del Consumidor. Claro, y está Yancy Urbina con nosotros, presidenta de la Defensoría del Consumidor. Y creo que uno de los problemas más importantes ahorita es el tema del agua, ¿verdad? Yancy, quería un abrazo. Usted sabe que yo la admiro y la quiero mucho. Es de las mujeres más aguerridas que pueden haber, que maneja su cuenta en redes, que responde. Y mujer, tenía que ser un beso, Yancy. Un abrazo, saludos, Yancy, gracias. También. Mucho gusto, Romeo, estimadas amigas. Están en set, encantada de saludarlas, comentarles que tenemos en común esta razón profunda de la concepción de derechos que tenemos todas las personas, y el ejercicio de la denuncia es un ejercicio de un derecho que cada una y cada uno de nosotros tiene. Muchas veces materializamos la queja, pero no convertimos la queja en denuncia, y es importante que las personas avancemos en esa materia, y ya sea en el ámbito del derecho humano o de un derecho económico que también es humano, pues lo convirtamos en una materialización para que podamos avanzar en el país, en esa vigencia plena de derechos y de una amplia participación ciudadana. Yancy, un gusto saludarles. Sé que van a abordar otro tema ahí sobre la tutela de los derechos también de los consumidores, que muchas veces es violentado. Pero hay que reconocer que hemos caminado bastante en esto, ¿no? Hay ya bastante institucionalidad en el tema de la defensa de los derechos de los consumidores también. Yancy, yo solo me quiero quejar de que me van a racionar el agua y no me han dado el horario, me pudiera quejar a la Defensoría. Digo, vea. Presentar denuncia en la Defensoría del Consumidor, ahora lo tenemos habilitado también, como ustedes, del mundo cibernético, muy activa, Ceci.
Hay una www.defensoría.gov.sb donde usted puede acceder a las denuncias, presentar denuncias desde la comodidad de su hogar o también desde el trabajo, claro, del espacio donde usted se desenvuelve. Y ahí hay un defensoría en línea con el que con todo gusto le vamos a atender, y pongo a disposición también el teléfono 910 de las personas consumidoras. Es un teléfono amigo para que puedan consultar, presentar alguna reclamación, alguna denuncia, algún aviso de potencial infracción, porque la población es la que mejor nos informa de qué está ocurriendo en el mercado y con los servicios, claro, Yancy, públicos también. Saludos para usted, para Tony. Tony, este contacto gracias a Puma. Gracias a Puma Ion Diesel, ultra bajo en azufre, que cuida el motor y el medio ambiente. Puma Ion Diesel está disponible en 9 estaciones identificadas. Que tengan un buen día. Allá a todos. Y todos. Buenos días, muchas gracias, Tony. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos ya para el cierre de Hechos AM aquí en Canal 12. Volvemos. Puma Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presentó. A ver, gracias. Tengo que despedir el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un tema importantísimo que hemos abordado esta mañana. Así que, Andrea, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Romeo. Gracias a las personas que se tomaron el tiempo de desayunar con nosotras y contigo. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que te visitamos en el estudio. Carla, muchas gracias también. Bueno, agradecer y aprovechar el espacio antes del cierre, ¿verdad?, para hacer un llamado público al Fiscal General de la República para que nos conceda una audiencia que le hemos solicitado desde ya varios, desde varios espacios y desde varias iniciativas. Estamos esperando su respuesta, señor fiscal, y esperamos poder estar trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República para dar soluciones a nuestras necesidades. Bessy, también muchas gracias por habernos acompañado. Para mí un placer estar acá. Un saludo a todos y todas y nuevamente reconocerte, Romeo, y agradecerte el espacio, y esperamos que los demás medios de comunicación tomen ejemplo. Gracias. Y yo creo que la gente también lo reconoce y sabe, ¿no?, que es importante hablar y edúquese y no le tenga miedo a la educación. La educación es poder. Dice Romeo, Dios lo bendiga por este buen programa y por su ética profesional. Esto no tiene que ver con ética, yo digo, no tiene que ver con valentía ni con ética, es una obligación simplemente. Gracias, nos vemos el día de mañana. Gracias. Es todo. Cuídense. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó.